Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, les saluda Hernández Luján. Desde la tranquilidad de su casa, le invito a disfrutar de nuestra emisión de Cuba Visión Deportes, que estamos comenzando con voleibol. La llegada a Francia de José Carlos Romero. Los detalles en el siguiente informe del periodista Yodeni Mazón. La próxima temporada en la Liga Francesa es una oportunidad muy buena, ya que está entre las 4 o 5 mejores ligas del mundo. Ahí el nivel es muy parejo. El último equipo puede ganar al primero, el segundo puede perder con el sexto. Todos los equipos están muy parejos. El club que va a jugar es Ajaccio Volley, el cual puede jugar Champions, y ahí puedo chocar con equipos de alto nivel de otras ligas. La Escuela Nacional de Voleibol, el colectivo de cadetes, de juveniles, de equipo nacional, me enseñaron cómo jugar el vóley. A través de los resultados míos en las categorías inferiores, fui seleccionado por el club ahora de San Juan, un equipo argentino, un club formador, el cual enseña día a día a sus atletas a cómo jugar en el nivel profesional. Ahí me fui desarrollando, fui adquiriendo habilidades. Ha aportado mucho en mí porque veo de otra manera cómo jugar el vóley. Y seguimos con dominio de balón. El multirecordista Eri Hernández prepara una nueva marca este domingo desde casa. Saludos, amigos televidentes. Sí, Luján, el próximo domingo a las 2 y 10 de la tarde voy a estar intentando superar mi propio récord de más toques con la cabeza para 30 segundos. La cuota actual está fijada en 187 toques, para el cual me he preparado muy bien desde principio de año. Ahora no tengo todos los medios porque estoy cumpliendo las medidas de confinamiento, no estoy yendo al gimnasio, pero bueno, tengo mucha confianza de que lo pueda superar. Desde la casa he realizado una preparación bastante intensa, ejercicios de piernas, ejercicios de tronco, y como dije anteriormente, creo que ese récord lo voy a poder superar, lo podrán ver por la televisión cubana. Y una importante donación ha recibido el ajedrez cubano que va a repercutir en el desarrollo de este deporte. Romario García con los detalles. El hecho del proyecto que ha aprobado por la Federación Internacional de Apoyo a la Federación Cubana de Ajedrez, que ya es un hecho, ya está acá, llegó la semana pasada. Estamos en un proceso con Lesinder, que es la empresa comercializadora nuestra para poder hacer la extracción y poder hacerla, repartirla al resto del país. La idea es potenciar las principales áreas deportivas de nuestro país y las 14 IDES que donde hoy tenemos el ajedrez. Creo que es muy, muy importante resaltar este donativo de aras, que son es material de primer nivel. Estamos hablando de tableros inteligentes, de relojes de ajedrez, de juegos de muy buena calidad. Creo que no solo hacer sobresalir, ¿no? El trabajo que también hemos tenido de apoyo de federaciones para poder hacer este hecho realidad. La Federación de Panamá, la Federación de Venezuela, fueron federaciones que estuvieron muy activas con nosotros para poder lograr vías de hecho. Que este material ya hoy esté en tierra cubana. En Cuba Visión Deportes hablamos de ajedrez. La presencia de Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana de este deporte, a propósito de la culminación del primer Capa Blanca online. Bienvenido. ¿Qué valoración podemos sacar? Experiencia de este primer online Capa Blanca. Tendremos una segunda versión el próximo año. Bueno, agradecerte, Luján, esta invitación y, por supuesto, también un saludo a todos los televidentes. Este Capa Blanca, sin duda, fue un gran éxito. Llegó para quedarse, es decir, que todos los años vamos a hacer el Capa Blanca online, que no tiene nada que ver con la 55 edición del Capa Blanca, claro, sobre todo esta cuestión. Y, por otra parte, decir que el Capa Blanca tuvo récord de participación, récord de todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, más de 1.700 participantes. Por otra parte, también tuvo la presencia de alrededor de 20 federaciones. Fue muy dinámico y realmente en los grupos élite y premier pasaron muchas cosas inesperadas. También producto de la conectividad, de otras cuestiones que tienen que ver con esta modalidad.
Entonces, y los niños, sí. Los niños también, más de 688 participantes, muy atractivo para los pequeños también. Entonces, el próximo año, aunque exista la posibilidad, y esperamos por supuesto, de organizar el tradicional torneo, el presencial, también habrá un online. Siempre habrá un online, incluso sería una promoción del evento como tal. Bueno, desde el 25 de mayo, un nuevo reto para el ajedrez cubano, el iberoamericano, con la presencia de 23 países, lo mejor del continente. Muy bien, lo mejor del continente y de España, porque bueno, España es el organizador y también es parte del iberoamericano. Es un evento que hemos tenido gran participación año tras año en la forma física, incluso el año pasado quedamos subcampeones con el caso de Carlos Daniel Albornoz, que hizo un tremendo torneo en el mes de agosto. Ahora va a ser online por primera vez. Ya tenemos la presencia inscrita de varios grandes maestros, entre ellos Yurnel Bacallao, que va a ser un debutante en esta importante cita. El rescate a los eventos oficiales de uno de nuestros mejores ajedrecistas. Después de un año inactividad, una alegría para todos que vuelva de nuevo a insertarse en todos los eventos. El gran maestro Aramis Álvarez, el gran maestro Isán Ortiz. Hay otros jugadores que por derecho propio, por 2000, más de 2.500 de ellos lo van a hacer. También hay una también en femenino, una participación femenina también. Ya tenemos tres atletas que van a estar seguras en esta participación, como son las grandes maestras Lisandra Ordaz y Oleni Linares, por tener más de 2.350 en una de las modalidades en el ELO. ¿Y la tercera? Y la tercera va a ser Oleni, en este caso, Yuleisia Hernández, la gran maestra de la capital, que por ser una representante oficial la vamos a dar a ella como oficial, en este caso. ¿Albornoz? Albornoz también está incluido porque tiene más de 2.500, o sea, van a haber varios grandes maestros cubanos que van a estar inscritos. Solo aquí un detalle que por primera vez lo va a realizar, en este caso el Iberoamericana, es que la transmisión online es obligatorio, un requerimiento de tener una cámara presencial para evitar los antitrampas. Ajá. Y esto un poco se nos dificulta, pero lo vamos a resolver, estoy seguro de eso, nos vamos a tener apoyo de varias, claro, de varias instituciones y estamos seguros de que lo vamos a lograr para que se pueda participar. El ritmo es 3 minutos con 2 segundos, empiezan con matches previos, empieza el 25 de mayo, el 22 son las cierres de las inscripciones. Y bueno, 4 partidas en la primera eliminatoria, después son 6, así va creciendo hasta lograr un match final que sería el 5 de junio. También este sábado, pues, un tope amistoso, Cuba-Argentina, en horario de la noche, 8 tableros. Sí, muy bien esta iniciativa, interesante, es uno de los países que tenemos como rivales inmediatos en el continente, uh-huh, que ha crecido mucho en el ajedrez internacional y en el ajedrez de América. Van a ser 8 tableros, el sistema que se va a aplicar es el sistema Chevenigin. Es un sistema que no es muy usual, pero muy bueno para rivalizar entre dos equipos. Serían los 8 tableros cubanos con los 8 tableros argentinos. Se van rotando los tableros y todos los jugadores de Cuba juegan contra todos los jugadores de Argentina. Una modalidad bien interesante. Por nuestra parte resalta el caso de Yacer Quesada como uno de los principales jugadores que va a participar. También en el caso de Argentina, Diego Flores, que es uno de los principales jugadores de América del continente. Va a ser un buen evento, un buen espectáculo que va a ser en chess.com. Ya, muchísima actividad, gracias, para el ajedrez cubano, pese a la pandemia y demás, pero ha sido muy activo el mes de mayo, también lo fue abril, y parece que junio, pues de alguna manera también lo será, con organizaciones de torneos pioneriles, entre otros eventos que también usted tendrá la oportunidad de estar acá en nuestro programa y darnos los detalles. En el mes de junio será. En el mes de junio será. Gracias. Éxito en estos nuevos retos del ajedrez cubano. Gracias a ustedes por apoyarnos en la transmisión. Y en Cuba Visión Deportes continuamos con ajedrez. Rosmar García ha preparado un resumen del Capablanca Online, primera edición. Con una participación de más de 1.700 ajedrecistas, concluyó el primer torneo internacional Capablanca in Memoriam Online. Un podio variado en banderas, pues el campeón del grupo élite fue el gran maestro Eduardo Iturrizaga. En el premier femenino, la gran maestra Florencia Fernández de Argentina. Y en el abierto, el maestro internacional cubano Michel Díaz. Precisamente, la participación de trabajistas foráneos de gran nivel le dio un colorido especial a esta primera edición. Una experiencia diferente, jugar a 3 minutos a finish, creo que para el público y bueno, y también para los jugadores fue bastante divertido. También bueno, salió en la plataforma de Chess24, así que creo que bueno, el torneo Capablanca merecía eso por toda la tradición que tiene y bueno, que mucha gente haya podido acompañarlo. En lo personal salí tercero. Estoy conforme con mi actuación. Bueno, en la anteúltima partida perdí con el campeón, con Iturrizaga, que me llevaba un punto. Una partida ahí definida en el finish. Pero bueno, en líneas generales
estoy muy agradecido que me hayan invitado. El primer gran maestro de Venezuela, Iturrizaga, se llevó esta vez el gran premio. Muy contento con la victoria, un torneo muy fuerte. Estaba un poco nervioso antes de empezar. Bueno, muy contento de haber podido jugar este torneo con, bueno, muchos conocidos allí cubanos, buenos amigos, Omar Almeida, también el campeón de Cuba Albornoz, el subcampeón Yasser. La verdad que un torneo muy competitivo y fue muy ameno. Cuba a su vez logró el segundo y tercer puesto del Premier femenino a través de la maestra internacional Lisandra Yaudí y la gran maestra Lisandra Ordaz en ese orden. Además del título del maestro internacional Michelle Díaz, joven que viene en ascenso desde hace algunos años en los torneos nacionales absolutos. La celebración del primer Capa Blanca Online demostró una vez más la calidad y el prestigio del juego ciencia en la mayor de las Antillas. En Cuba Visión Deportes, la bienvenida para Luis Alberto Izquierdo. Y mucho se habla de la aplicación de la ciencia al deporte, de la necesidad de que nuestros deportistas estén insertados a nivel internacional, pero más arriba el nivel de los deportistas que los entrenadores. ¿No se ha solucionado entonces un problema, Luis Izquierdo? Saludos para ti y para los televidentes. Me gustaría comenzar esta conversación contigo trasladando algo que también me hicieron llegar a mí, miembros del voleibol y del baloncesto. En el caso de Robert Landy Simón, cuando se reincorpora a la selección nacional, trae elementos de los que él aprendió de entrenamiento, de táctica, de técnica, en el periplo que él ha hecho, sobre todo por Italia. Lo mismo sucedió con Justi cuando, después de tener actividad internacional, llegó a la selección nacional y los entrenadores o la dirección que había en ese momento no era tan experimentada. Es decir, que los atletas están trayendo hacia nuestro país, hacia nuestro deporte, hacia nuestras preselecciones nacionales, métodos que se utilizan en otros países de muy reconocida historia, trayectoria, y que puede ser que no sea lo más factible para el deporte cubano. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Algo que ya nosotros hemos hablado acá. La posibilidad de que los atletas se vayan por encima de los entrenadores a partir de lo que está sucediendo con los directores de equipos en nuestro país o las direcciones de equipo. Si ahora analizamos, perfectamente pudiéramos darnos cuenta de que hay directores cubanos en varios equipos nacionales en el mundo. Por ejemplo, en Colombia el entrenador principal del boxeo es un cubano. Ahora mismo acaban de designar como entrenador o director técnico de la selección femenina de softball de Chile a un cubano que había estado con Perú para los Juegos Panamericanos. Lo mismo pudiéramos estar hablando con la selección nacional de Venezuela. En fin, hay un buen número de entrenadores de boxeo en el mundo, cubanos, que están impartiendo sus conocimientos adquiridos en Cuba. Y a esto le agrego, lo estamos viendo en los Juegos Múltiples, Olimpiada, Panamericano, Centroamericano. ¿Cuántos entrenadores cubanos están representando en todos los deportes, al continente o a nivel mundial, que lleguen a estos países con mayores facilidades económicas, mayores posibilidades de implementos, pero también métodos avanzados científicos que ya tienen y simplemente ellos tienen que sumar? Y vamos a ver cuáles son los resultados, que lo estamos mirando. ¿Cuántas medallas están ganando estos entrenadores cubanos en representación de otros países? Claro. Uno de los elementos que hemos estado hablando acá, problema del deporte cubano, es la falta de recursos, de dinero, cuando uno compara con lo que tiene que enfrentar un deporte profesional bien sustentado por muchos recursos. Y entonces, los últimos años, otro de los problemas, éxodo de atletas. De los últimos años, problemas con las instalaciones deportivas en nuestro país. Enfrentamos a deportistas que tienen a entrenadores muy bien apoyados por la ciencia y la técnica. Por suerte, ya en uno de los programas aquí se habló de lo que estaba haciendo el voleibol, porque esto en el mundo hace rato que lo están llevando a la práctica los equipos de primer nivel y de no tan primer nivel y con muy buenos resultados. Es decir, cómo en tiempo real los directores de equipo o las direcciones de equipos están recibiendo estadísticas que le permiten en momento determinado una táctica diferente. Sí, pero mira, por ejemplo, el voleibol, hasta donde yo tengo entendido, no está en tiempo real. Es antes del partido y después del partido. Es decir, yo creo que se están dando pasos en la ciencia del deporte cubano, pero nos queda distancia. Incluso en el béisbol, sabermetría,
se están estudiando, pero no lo tenemos en tiempo real, no lo tenemos dentro del partido de pelota, como tantas veces lo hemos dicho, como sucede en el mundo. Es decir, que ya la ciencia no solo queda desde el punto de vista de la investigación, de aportar al entrenador dónde están las deficiencias, al contrario, no, ya están las personas encargadas en sentido general de aplicar la ciencia al lado del entrenador en el momento de la competencia, sobre todo los deportes colectivos, diciendo, corrigiendo lo que sucede, cuál es el mejor camino, y en ese pedazo sí no hemos llegado nosotros. Incluso estamos hablando de equipos nacionales, pero provincialmente, campeonatos nacionales, yo creo que esto tenemos que hacerlo de manera nacional, para que haya también un entrenamiento, para que haya también una superación y una aplicación de la ciencia, porque yo creo que capacidades técnicas sí tenemos, sí tenemos profesionales preparados para hacer esto, ¿cómo no? Porque creo que hay que montarlo. Y sobre todas las cosas, a partir de un ejemplo que tú mencionabas con el béisbol, está el centro este que se va a crear de talentos de la pelota en nuestro país. ¿Cuántos entrenadores de primer nivel con experiencia se han convocado para formar parte también de los profesores? ¿Y por qué se hace solo esto en el béisbol? Porque de lo que se trata es no solamente la superación de los entrenadores, sino el cómo aquellos que ya se han superado por una amplia trayectoria con selecciones nacionales de nuestro país, incluso en el exterior, están en sus casas o están sin vínculo con su deporte. Es decir, yo creo que son dos aristas importantes a tratar con esto de los preparadores. Una, que se superen los jóvenes, y otra, que aquellos, como está ocurriendo ahora con el béisbol, tienen una amplia trayectoria, pues sean llamados, convocados a que ayuden a este movimiento deportivo. Porque una cosa que hay que tomar en cuenta muy clara para el deporte cubano está sucediendo. Ya hay un problema que se está resolviendo. Es decir, tenemos atletas de voleibol, se van incrementando los de baloncesto, los de polo acuático, balonmano, béisbol, en clubes foráneos. Eso indudablemente le va a traer una gran mejoría desde el punto de vista profesional, de enriquecimiento a cada uno de los deportistas. Pero eso tiene que llevar parejo el que cuando lleguen aquí, los que reciban de nuestros entrenadores estén por lo menos a ese mismo nivel, que yo creo que es lo que falta en este momento para el movimiento deportivo cubano, y que en la misma medida que se vaya logrando, también tendremos la posibilidad entonces de ir rescatando resultados de antaño. Gracias, Luis Izquierdo. Volveremos sobre el tema, porque esto tiene varias aristas todavía que podemos tratar. Continuamos en nuestro espacio en tiempos de pandemia. Desde la casa, pues también fortalecemos física y mentalmente. Armando Yara Godoy, Salud y Deporte. Saludos amigos de Cubavisión Deporte. Durante el aislamiento es importante mantenernos entrenando, y aquí van algunas propuestas que tenemos. Un abrazo a Luján, un besito a Jessica, y vamos a seguir nuestra sesión de ejercicio aquí en nuestra casa. Hoy tenemos algunas propuestas, herramientas que podemos tener en casa, aunque no tenemos un gimnasio, ni tenemos barras y mancuernas y pesas. Tenemos algunos pomos con agua de determinados pesos que podemos emplear en diferentes ejercicios que vamos a mostrar hoy. Por ejemplo, una soga con nudos pasada por un pomo de aproximadamente 10 libras, una barrita, un pedacito de tubo que también nos va a ayudar a crear un programa de entrenamiento para los brazos en Cubavisión Deporte, Salud y Deporte. Vamos a empezar a entrenar. Bueno, aquí mi esposa, Dalí, nos está mostrando la flexión de bíceps modificada con un pomo de aproximadamente 10 libras lleno, con una barra pasada por en medio. Esto es una buena solución para crear un simulador de una barra con pesa. Realizamos aproximadamente 10 repeticiones lentamente de flexión de bíceps con barra, que activa la musculatura del bíceps braquial y la respiración adecuada, con una pausa lenta aproximadamente de 3 segundos subiendo y 3 bajando. Bueno, aquí estamos mostrando la extensión a dos brazos francesa, y realizamos lentamente 6, 8, 10 repeticiones de extensión francesa de pie. Activa la musculatura del tríceps braquial de manera intensa, siempre y cuando realizamos el ejercicio correctamente, como lo está mostrando mi esposa Darlis. Sí, amigos, aquí estamos trabajando también de manera unilateral con la otra propuesta que tenemos, que es la soga pasada por el asa del pomo con unos nudos en la punta, y aquí esto nos permite trabajar de manera concentrada
las flexiones de bíceps unilateral, podemos realizar entre 10 y 12 repeticiones, apretando bien. Esta cuerda también nos permite trabajar de manera supina, el brazo bien estable al lado del cuerpo, y vamos directo a las extensiones de tríceps por encima de la cabeza. A un brazo, estirando bien abajo, manteniendo los codos lo más cercano posible a la cabeza, y realizar también 10 o 12 repeticiones más. Esto sería una super serie con un brazo, después pasamos al brazo derecho, y así podemos los más avanzados trabajar 3, 4 super series de 10 a 12, los intermedios aproximadamente 2 a 3 super series de 10 a 12 repeticiones también, y así nos estamos despidiendo por hoy desde casa, y estamos entrenando desde casa. Chao. Hablamos de béisbol, Cuba Visión Deportes, bienvenido, gracias por disfrutar del programa desde la tranquilidad de su hogar. Renier Batista, bueno, todo indica que se suspende el Clásico Mundial el próximo año, una mala noticia para el béisbol en sentido general. Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional, y fue un tema, Luján, que incluso lo conversamos aquí en Cuba Visión Deportes mucho antes de que se anunciara esta situación, porque es que era algo que se veía venir. Cuando están implicados Japón y Estados Unidos, que son las dos principales potencias en cuanto a liga a nivel mundial, pues evidentemente estaba en jaque el Clásico Mundial. Solamente aclarar un detalle: hasta este momento oficialmente no está suspendido el Clásico Mundial, o sea, se dio a conocer una información de ESPN, pero oficialmente todavía no hay un comunicado que diga que está suspendido el Clásico Mundial. Pero de cuando el río suena. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso está más que claro. De hecho, yo creo que va a suceder. Pero solamente hacer esa aclaración de que todavía no es oficial la suspensión del Clásico. Y ahora, yo creo que esto pasa en una buena medida por la amenaza de Japón de que, claro, no va al Clásico porque está la Olimpiada. Claro, pero incluso más allá de Japón también está el tema de Estados Unidos, de la MLB, que todavía no tiene una fecha para comenzar, y habría que ver cuándo es que termina la temporada en Estados Unidos, porque hay que entender que si también asume parte del mes de noviembre, eso también afecta el desarrollo. O sea, sabemos lo que implica esta situación, tanto la MLB como Japón. Ahora, bueno, MLB, ¿en qué incide a Cuba? MLB quiere comenzar en julio y no creo que vayan a extender un torneo que le coja el próximo año. Yo creo que ellos, como empiecen este año, van a terminar este año. Pero bueno, quizás, para no comprometer la próxima, claro, temporada. Claro, pero quizás se asuman algunos días de noviembre para los playoffs. Eso sí puede ser. Ahora, ¿en qué incide esto para Cuba? Incide en que el panorama es muy incierto. Es la realidad, y todavía no se tiene una noción real de cómo va a ser la Serie Nacional del próximo año. Porque incluso estuve leyendo algunas declaraciones de Ricardo Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, y Ricardo Fracari estaba diciendo que probablemente los clasificatorios a los Juegos Olímpicos serían entre marzo y el mes de junio. O sea que eso también comienza a despejar un poco de dudas con respecto a los eventos internacionales a los que debe participar Cuba el próximo año. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha incertidumbre con lo que es la Serie Nacional, y de hecho Reynoso estuvo recientemente en una entrevista online con el sitio digital HIT, en el que planteaba varias oportunidades, o sea, varias versiones de cómo pudiera ser la próxima estructura para el año que viene en la Serie Nacional. Ahora, yo creo que hay dos variantes que son las que más fuerza toman, y es que se juegue 75 partidos todos contra todos con playoff, y la otra variante es los 90 juegos, 45 con los 16 equipos. La tradicional. La tradicional, y 6 en la segunda ronda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo que sí está claro es que la que se había planteado aprobada para la Serie 60 no se va a desarrollar, la de los 75 y los 50 juegos en la segunda etapa. Ahora, de estas dos, ¿cuál es para mí la más factible? La de 90 juegos con 6 equipos en la segunda etapa. ¿Por qué? Mira, por muchas razones. La primera es porque vamos a mantener al menos una estructura que se va a mantener un año más. Porque si hace una de 75, estaría haciendo una estructura para un año y la tendrías que cambiar para el próximo año. O sea, atípica. Simplemente no cambiar. Claro. Tratar de utilizar al máximo la estructura que se tiene hasta la temporada número 59. El otro elemento, incluso económicamente hablando, es más económico. Escuche esto, porque son menos juegos a desarrollar. Una con 90 partidos
y 6 equipos solamente en la segunda etapa, que una con 75 juegos para 16 equipos. O sea, son menos juegos los que se juegan con 90 que con 75, porque con 75 son más equipos involucrados. Es más engañoso el 75. Exactamente. Que el 90. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es que, teniendo en cuenta que si no se hace el Clásico Mundial y que los torneos preolímpicos se van a desarrollar después del mes de marzo y hasta junio, yo creo que Cuba está en condiciones de asumir algunos días del mes de febrero para jugar los playoffs. Porque cuando tú dices jugar playoffs, ya no significa que van a estar involucrados un número grande de peloteros. Serían solamente, sí, veces, hasta dos equipos solamente pudieran estar. Pero ya aquí la historia cambia, y no es por el preolímpico. La historia cambia en que hay que tratar de mantener la posibilidad de comenzar la próxima serie nacional en el mes de abril. Claro, pero... Y si no hay Clásico Mundial, incluso una idea inicial sería en marzo. Yo creo que la pelota en Cuba, el tema es... No, porque comprometes la próxima serie. Pero si es que de todas maneras... Hay que analizar que cuando Cuba, hasta el año pasado, iba a la Serie del Caribe, se jugaba pelota en el mes de febrero. Sí, pero no, y al final no, solamente estaban involucrados allí los peloteros que iban a la Serie del Caribe, que es más o menos lo mismo. Pero no es Serie Nacional. Yo creo que el tope de jugar... Son los mismos peloteros. El tope de jugar la Serie Nacional, pero no la misma cantidad de peloteros. El tope de jugar la Serie Nacional sería enero, con la estructura que sea. Febrero y marzo puede ser entonces la preparación con la nueva estructura, la aprobada para el inicio de la temporada 61, que pudiera ser en marzo o pudiera ser en abril, de acuerdo a las condiciones del país. Yo ya doy mi visto bueno por la serie de 90 partidos. Solamente decirles que, bueno, en estos días hemos estado desarrollando la serie virtual de béisbol, que ha tenido muchísimos invitados de lujo, y decirles que en la próxima semana, en el cierre de la etapa clasificatoria de esta serie virtual de béisbol, el invitado, el encargado de lanzar los dados será Ernesto Reynoso. Yo creo que ya para esa fecha, una semana más de trabajo, se pudiera tener incluso más detalles de cuál sería la posible estructura para la próxima serie nacional de béisbol. Bueno, vamos a esperar, porque incluso hay que ver la economía del país, cómo queda después de la pandemia, para poder adoptar también hasta determinada estructura. Pero si es más económica la de 90... Son menos juegos. Por supuesto. Usted y yo hemos dado públicamente la versión de que nos gustaría que se mantenga la estructura. Además, yo creo que si se puede mantener, no hay por qué cambiarla tampoco. Exactamente. Y el año que viene arrancar el coro nuevo. Bueno, continuamos en Cuba Visión Deportes, y lo seguimos con una selección de jugadas de Giraldo Carales, nuestro polista en Navarra, en España. Veamos. Punto final a nuestra emisión. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.